El medicamento contra la diabetes Ozempic y el adelgazante Saxenda se encuentran bajo la mira de la Agencia Europea del Medicamento después del reporte de tres casos en Islandia por pensamientos suicidas y autolesión. Los pensamientos suicidas se reportaron en dos casos por el uso de Ozempic, cuyo ingrediente activo es la semaglutida, y la conducta autolesiva se indicó en un caso por el Saxenda, que contiene el y tenía otro reporte previo por efectos similares. Para saber más a fondo cómo trabaja este tipo de medicamentos, hablamos con un especialista endocrinólogo. Si nosotros tenemos una condición de base que es depresión y ansiedad y empezamos a tomar el medicamento y sentimos que está exacerbada esta condición, ya sea que ahora me siento más deprimido, eso es mejor inmediatamente comentarlo con nuestro médico. El análisis se enfocará en los fármacos para adelgazar que contengan semaglutida o liraglutida, por lo tanto, también afectará Wegovy. Aprobada para el control crónico de peso, la FDA dijo en parte que los ensayos de Wegovy no mostraron un mayor riesgo de comportamiento suicida o eventos psiquiátricos, aunque sí se han reportado en ensayos clínicos de otros medicamentos para el control de peso. Sin embargo, personas que han usado este medicamento para tratar la diabetes tipo 2, como es el caso de León, aseguran que no han sufrido estos efectos secundarios. Todo ha sido totalmente normal. Aún así, le causa preocupación todo medicamento preocupa porque siempre hay un efecto secundario. Entonces lo importante es tener un buen médico que te vaya monitoreando. Novo Nordisk, la compañía farmacéutica que produce Usenpic, Sasenda y Wagobi, dijo que están continuamente analizando los datos de ensayos clínicos y en el uso de sus productos para garantizar la seguridad del paciente y la información a profesionales de salud. Y según la FDA, en los últimos cinco años se han reportado al menos 60 casos de pensamientos suicidas en pacientes que consumen semaglutida y 70 casos desde el 2010 entre los que han usado lira glutida. Así que hay que estar muy pendientes, Aranza.